Necesitas estar bien informado. Aquí comienza el noticiero más importante de todo el estado. Política, cultura y crítica cuando hay lugar a ella. Sin pelos en la lengua, parte de Ser Informativo Noticias. Comenzamos. Son exactamente las 14 horas 2 de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes a todos. Paco Soriano está en la parte técnica del 96.5. Lalo Lozano del 95.1. FM Cascán por allá en Jalpa. Y Ricardo Suárez del Real en todo lo que tiene que ver con operativo técnico y demás. Del canal 30.1 de Telecer, de televisión abierta, de televisión digital terrestre. Este es servidor de usted en la conducción. Gustavo Goitia, quien lo invita a quedarse con nosotros, como siempre, hasta en punto de las 3 de la tarde y a enterarse de los últimos acontecimientos registrados en Zacatecas, México y el mundo. Recuerde que ya lo estamos saludando, que ya estamos con usted a través justamente de las frecuencias 96.5, 95.1 FM Cascán, por allá en Jalpa, el canal 30.1 de Telecer, como ya se lo decía, y el 30.1 del sistema de cable Easy, y por supuesto en las plataformas Facebook, Telecer 30.1, y del YouTube, Telecer, canal 30.1, y desde luego por GrupoSER.mx, también nos puede seguir. Todos estos medios enlazados de manera simultánea para llegar hasta los más apartados rincones de la geografía zacatecana y hasta otras entidades federativas vecinas a la nuestra, como son Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco, Guanajuato, entre otras. Y a todo el mundo a través de la internet. Así es de que muchísimas gracias por seguirnos tarde a tarde y desde luego que también mañana a mañana. Porque este programa tiene dos emisiones. La primera, que la realizamos de las 6:59 de la mañana a 9:05, 9:07 de la mañana. Y la segunda, que la iniciamos puntualmente de las 14 horas 2 de la tarde a las 3 de la tarde de lunes a viernes. 14 grados es la temperatura que registramos a esta hora de la tarde. El cielo muy nublado, 58% de probabilidad de lluvia. Igual y no terminamos el programa y ya nos llega la lluvia esta tarde. La mínima de hoy se quedó en los 10 grados. Esperamos 15 grados de temperatura para este martes, que es, por cierto, martes 13 de julio del año 2021. ¿Cómo se dice que el martes ni te cases ni te embarques, verdad? La sensación térmica 12 grados. La sensación térmica 12 grados. Le informamos que la humedad es del 80%, la visibilidad sin límites. En la mañana sí había mucha presencia de nubosidad, sobre todo en las partes altas. Ahorita el viento en 29 kilómetros por hora, el punto de condensación 11 grados y el índice de los rayos ultravioleta 3 de 10. El sol esta tarde, aunque no lo hemos visto casi, a lo mejor el propio nublado que estamos viviendo no nos permita verlo, pero se ocultará cuando den las 8 de la noche con 38 minutos. Sepa usted que el sol sale siempre, solo que cuando hay mucha presencia de nubosidad, pues estas no nos permiten disfrutarlo. Bueno, más tarde, por ahí de las 6, 7 de la tarde, ya tendremos 13 grados en la temperatura, tendremos 51% de probabilidad de lluvia. Así es de que si no llueve en un rato más o menos a esa hora, es más probable que efectivamente llegue una lluvia considerable. Gracias por estar con nosotros. Estas son las vías de contacto para con este programa que ya disponemos para toda nuestra audiencia. En la mañana, qué gusto nos da o nos dio, de veras. Bueno, siempre sucede así, que por las mañanas nos llueva no solamente agua.
que nos cae del cielo, sino que nos lluevan mensajes de unos, mensajes de otros, opiniones de unas, comentarios de otros por los diferentes mensajes, y desde luego que los cachamos por acá en nuestro centro de mensajes y que compartimos con toda nuestra audiencia. Así es de que para eso ponemos a su disposición ya las vías de contacto. Se escucha por todos lados. Comunícate a nuestras redes sociales. Facebook, Sin Pelos en la Lengua. Déjanos conocerte en las redes de Sin Pelos en la Lengua. Y después de las exitosas y benditas redes sociales, tenemos las líneas telefónicas 92-261-57-92-29-96-5, que también ya los ven en sus pantallas, así como la dirección electrónica sinpelos965@yahoo.com.mx o nuestro exitoso centro de mensajes, el WhatsApp, el 492-146-0193, para que por esta vía nos diga lo que pasa en su entorno, en su calle, en su colonia, en su barrio, en su comunidad o en su municipio. Acuérdense que si nos callamos no avanzamos, o como luego decimos aquí en el programa, entre más nos agachamos, más se nos ve. Y si no se quejan, pues luego no se anden quejando. Saludos a todos los que están en sus centros de trabajo, a todos los que en él nos están escuchando, muchísimas gracias. A todos los que ya salieron y van en trayecto rumbo a sus casas, en tránsito por las vialidades de Zacatecas, pedirles que lo hagan con mucha precaución, y más cuando haya presencia de lluvia. A quienes están en los mercaditos de Zacatecas y de Guadalupe y de otros municipios, también los saludamos y agradecemos que elijan este espacio para enterarse de los últimos acontecimientos, pero sobre todo que permanezcan en estas frecuencias. También saludar a las amas de casa, como siempre lo hacemos, que son las que están a esta hora de la tarde en el trabajo de casa, justamente preparando los sagrados alimentos, haciendo el quehacer. Muchas ya terminaron y están dedicadas nada más a preparar la comida. En fin, gracias por seguirnos y también por acompañarnos. 14 horas, 2 de la tarde con 9 minutos. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo correcto. Pues nos vamos a este segmento de información de orden nacional, que es con lo que iniciamos el programa todas las tardes. Información que se ha generado hasta este momento y que es importante que ustedes conozcan. Los acontecimientos más importantes del país, aquí y ahora. Información nacional. Dos de la tarde con 10 minutos, dos de la tarde con 10 minutos, el tiempo correcto. Pues iniciamos con este segmento de información que le acercamos a usted según lo que se está publicando en los portales de internet de los diferentes medios de circulación de orden nacional, pero el que tomamos nosotros para este segmento es el Universal. En Hidalgo, la Secretaría de Salud de ese estado dio a conocer que en lo que va de la pandemia de COVID-19 se han contagiado 510 niños, además de que 10 han fallecido, por lo que se hizo un llamado a mantener las medidas de bioseguridad, las cuales se endurecieron esta semana en algunas demarcaciones. El titular de la dependencia, Efraín Benítez Herrera, indicó que la COVID-19 ha cobrado la vida de 10 infantes menores de 15 años, por lo que hay preocupación que con la nueva cepa Delta pudieran incrementarse el número de casos en niños y jóvenes que pudieran verse afectados. Le hemos dicho, y no es ninguna invención, de que esta variante Delta está afectando más al sector joven poblacional, no solamente de este país, sino de otras naciones también del mundo. Recordó que en la entidad del semáforo estatal
se mantiene en color rojo o mantiene en color rojo a los municipios de Mestitlán, Actopan y otros justamente de esa región, así como Tula y Pachuca, Santiago Tulantepec y Apan, además de Mineral de Reforma. Ante esto, pues, el llamado es que se cumpla, ojo, con el protocolo sanitario y se tenga cuidado con la variante Delta. Se extremen los cuidados, las precauciones en los jóvenes y niños. La circulación de esta cepa, además del incremento de casos, llevó a que ayer los alcaldes de Pachuca y Mineral de la Reforma, en forma conjunta, emitieran un comunicado donde dieron a conocer que se endurecerán algunas medidas. ¿Sí? El alcalde de Pachuca, Sergio Baños, se sumó al alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, desde el fin de semana, mejor dicho, dispuso el cierre de todos los negocios a las 8 de la noche, además de que se fortalezcan las acciones y se dé todo un proceso de sanitización en el transporte público, en plazas comerciales, en tianguis y puestos callejeros. Así la situación en una de las entidades donde, bueno, se han presentado justamente incrementos de casos positivos, Hidalgo, y no solamente en adultos, sino también, como ya se lo vengo informando, en jóvenes. Dos de la tarde con 14 minutos en Tepalcatepec, en Michoacán. Habitantes y autoridades de seguridad pública reportaron que grupos armados del Cártel de Jalisco Nueva Generación atacaron esta madrugada la cabecera municipal de Tepalcatepec, en Michoacán. Los informes señalan que la organización criminal intentó irrumpir en Tepalcatepec por dos puntos diferentes provenientes del estado de Jalisco. Refieren que se trata de convoys nutridos, fíjese bien, nutridos con gente fuertemente armada que se movilizan en al menos una veintena de camionetas y vehículos con blindaje artesanal. El ataque, del cual se desconoce todavía el saldo, fue respondido por los grupos de autodefensas, pobladores y personal de seguridad pública de ese lugar, del municipio, pues. Seguimos en alerta máxima, así lo cita uno de los mensajes que advierte otro ataque del Cártel de Jalisco Nueva Generación, para el que aseguran están preparados los habitantes y las mismas autoridades. Las líneas defensivas de pobladores, personal de seguridad y guardias comunitarias se han extendido ya en toda esa zona de Tierra Caliente y permanecen en buena vista y están en alerta. Otro grupo de autodefensas y grupos armados permanecen en lo que es la cabecera municipal de Buenavista, donde ya se cumplieron cerca de 36 horas de enfrentamientos con otra célula del mismo cártel. Los comunitarios y civiles armados buscan rescatar a un líder fundador de los comunitarios y su familia, presuntamente privado de la libertad por el jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación. En ese lugar, las filas de comunitarios y de otros grupos armados han ingresado y avanzado para recuperar la cabecera municipal, detener al jefe de plaza y principalmente rescatar a Ángel Gutiérrez Aguilar, conocido mejor como El Quiro, y su familia. Dos de la tarde con 16 minutos en Guanajuato, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Turbio en los municipios de Cueramaro y Abasolo, que dañaron tierras de cultivos y pusieron en alerta a los habitantes de la zona rural cercana al cauce. La carga de agua también ocasionó fracturas
al afluente en ambos municipios. Así lo reportó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La dependencia informó que en coordinación con sus similares municipales se realiza un monitoreo permanente del borde del río ante el incremento repentino del caudal, y además se colocaron ya pues un montón de costales o costalera para reforzar lo que son los bordos. Esto que pues no es otra cosa más que costales llenos de arena principalmente, que sirven para hacer de alguna manera frente a la corriente del agua. Ayer lunes atendió reportes por el desbordamiento del río Turbio a la altura de la comunidad conocida como La Carroza, y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural y la Unidad de Riego, de Abasolo, se realizó la evaluación de la afectación y de los riesgos. En el proceso de evaluación se detectó una afectación de bordo en los dos márgenes, siendo el lado del municipio de ese lugar donde se detectó una fractura de aproximadamente de 4 metros, en donde se afectaron 100 hectáreas de cultivo. Entonces, si esto ya está sucediendo allá, hay que tener cuidado con lo que pudiera suceder por acá. Pero ya le hemos puesto en entreaviso de algunas situaciones, ¿sí?, que se han presentado también en ríos de Zacatecas, empresas donde estas ya están llegando o ya llegaron a su capacidad, y es necesario que comience a salir el agua poco a poco para evitar pues una situación mayor. Dos de la tarde con 19 minutos, son las 2:19. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, recordó que para la próxima legislatura su partido y aliados tienen garantizados los votos de mayoría para construir un presupuesto enfocado a fortalecer y garantizar la continuidad de los programas sociales, además de la educación, y guiar reforzando la infraestructura en salud. Sostuvo que esto permitirá que millones de mexicanos puedan salir del abandono en el que estuvieron sumidos durante varios sexenios. En el tema de la seguridad, señaló que a pesar de las voces que incitan al Estado a responder la violencia con más violencia, el gobierno de México ha mantenido una postura de paz y atención a las causas que originan este problema, lo cual ha evitado que haya más derramamiento de sangre, así lo indicó el morenista. Dos de la tarde con 20 minutos y cerramos este segmento de la información con lo siguiente. De diciembre del año 2018 a la fecha, han sido asesinados en México 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos, de los cuales, 7 reporteros y 2 activistas eran beneficiarios del mecanismo de protección. Así lo informó la Secretaría de Gobernación. La dependencia reconoció su obligación como operador del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas frente a las garantías que tienen para ejercer de forma libre y segura su labor. Sin embargo, advirtió que esta responsabilidad requiere de una respuesta de Estado en la que entidades federativas y otros poderes públicos se involucren de forma más activa en esta materia. Dos de la tarde con 21 minutos. Hasta aquí este segmento de la información de orden nacional. Vamos a hacer la primera pausa comercial y pues seguiremos con más información del orden local. Y bueno, nada más complementar este segmento de la información
de orden nacional. Así lo hemos hablado por cómo se están presentando ciertas escenas, ¿no? En ciertas entidades federativas de nuestro país. Le hemos dicho desde el día de ayer, o más bien desde la semana pasada, que en Zacatecas está por ahí latente el que podamos regresar a semáforo amarillo si no seguimos con las medidas disponibles y respetarlas y llevarlas a cabo, así como otras entidades. Bueno, pues en Puebla están reforzando justamente todas las medidas, ¿sí?, para garantizar esto, y hay medidas también restrictivas por aumento y variables del COVID-19, lo que quiere decir que esto pues no está controlado, no se ha acabado, y que tenemos que tener cuidado pues en este periodo de vacaciones, porque mucha gente habrá de visitar a lo mejor este tipo de lugares y otros donde no podemos descartar que exista el riesgo del contagio, pues, ¿no? Le digo nada más que ante el aumento de casos de COVID-19 y la presencia de 4 variantes del virus, el gobierno de Puebla reforzó ya las diversas medidas restrictivas en comercios, restaurantes y actividades económicas e hizo un llamado a la responsabilidad social. Si bien se aclaró que no se busca pues un cierre total de las actividades, porque esto afecta mucho la economía de las entidades, sí impedir que en la primera semana de septiembre y principios de octubre se pueda tener un repunte o la llamada tercera ola de contagios por el coronavirus. Ahora sí, pausa y volvemos con más. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. TELESER. Cómo los extraño. No había valorado el poder de un beso y de un abrazo, pero ahora es así. Necesitas darte tiempo, yo tampoco quiero estar así. Tenemos que volver a vernos. Por favor, quédate en casa. Grupo SER, ten esperanza, quédate en casa. Atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja@ine.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Dos de la tarde con 29 minutos. Bueno, pues regresamos y entramos a las malas noticias que se siguen registrando en nuestro querido Zacatecas. En la mañana lo volvíamos a reiterar. Y es que, pues este martes fueron encontradas bolsas con restos humanos acompañadas de una cartulina con un mensaje. En el camino que conduce a la comunidad general Emiliano Zapata, también conocida como La Cocinera. El hallazgo ocurrió al filo de las 8:30 horas, justo a la altura de la zona de tolerancia de la comunidad de Tacualeche. Fueron pues varias bolsas negras, las cuales en su interior tenían restos humanos, y junto a estas pues una cartulina con un mensaje alusivo a la delincuencia organizada. El lugar fue resguardado, como siempre, por elementos policiales y puesto a disposición de la Policía de Investigación y de peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, quienes hicieron el levantamiento de los restos, así como de la cartulina con el mensaje. Eso se utiliza como prueba, ¿no? Y también se investiga. Hasta el momento se desconoce cuántas personas corresponden a los restos humanos localizados. Caray, pues se lo hemos dicho, no puede ser posible que esto siga sucediendo en una entidad como la nuestra, pues, por cómo ha estado el clima, ¿no?, de inseguridad, y que luego las acciones que se realizan, pues, no son suficientes, ¿sí? Y por ello tenemos que darle, pues, este tipo de noticias tan lamentables. Ya hasta donde sabemos, pues, el gobernador ya hizo lo que tenía que hacer, la petición a las autoridades federales la semana pasada. Digamos que el gobernador electo habrá de reunirse con el presidente en torno a este tema el día de mañana, así él lo anunció el día de ayer, pues, y ojalá y haya una respuesta inmediata y ya no sea nada más de enviar más elementos policíacos de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, porque está demostrado y está visto que no es así como se puede disminuir la violencia. Claro, los elementos vigilan, los elementos hacen presencia en diferentes puntos del territorio zacatecano, pero hemos visto también que ni así cesa justamente la violencia. Hemos llegado al grado tal, a amigas y amigos del auditorio, que bueno, hay alertas ya del gobierno de Estados Unidos, y eso no nos gusta mucho a las y a los zacatecanos, porque eso pues ahuyenta obviamente al turismo. Luego también las autoridades del estado
pues no las aceptan porque dicen, no, es que no sea la realidad y esto y lo otro. Pero yo pienso a veces que lo que no quieren es ver la realidad. Ante estos acontecimientos, ante esta mala racha que hemos tenido en las últimas semanas, yo pregunto, ¿habrá quien tenga ganas realmente de visitar nuestra entidad, de pasear por las calles? Hoy informamos por la mañana de que los turistas o gente incluso de Zacatecas que ha subido al histórico Cerro de la Bufa a dar una vuelta, a realizar un paseo, ha sido asaltada. Y si no podemos estar ni tranquilos en este ámbito, donde a decir de las autoridades los delitos del fuero común han disminuido, dicen de manera considerable, ¿por qué están aconteciendo entonces? ¿Por qué no hay nada que se diga por parte de la Fiscalía General de Justicia en torno a los más recientes acontecimientos? En la mañana le tuve que dar esta mala noticia de que tres personas habían perdido la vida en una barbería. Acá justamente en lo que es la zona del mercado de abastos, su parte de atrás. Y uno de ellos tiene que ver con el sector médico. Uno de ellos hoy se está conociendo esto, ¿sí? Tiene que ver con el sector médico. Ayer lo decía el doctor Gilberto Breña Cantún, Valparaíso y esas zonas están muy complicadas para que los que hacen su servicio como médicos o como pasantes, pues estén con toda calma, con toda tranquilidad, ¿no? Caray. Zacatecas se encuentra en un nivel 3 de viaje y el Departamento de Estado de los Estados Unidos pide que se reconsidere viajar a la entidad y Fresnillo. Dice nada más. Usted sabe que luego también en este municipio pues no dejan de registrarse acontecimientos de este tipo. En la alerta que fue actualizada justamente el día de ayer, lunes 12 de julio para México, aparece que se debe reconsiderar la visita a Zacatecas por delitos y secuestros, pues se afirma que el crimen violento, la extorsión y la actividad de pandillas son comunes en partes del estado de Zacatecas. Son comunes, fíjese bien lo que luego ponen en los escritos. Debido a lo anterior, se destaca que en el estado, ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro. Así pues, en el portal de referencia se pide a empleados del gobierno de Estados Unidos no viajar al oeste de Zacatecas, al sur de la carretera federal 45 y al oeste de la carretera federal. En el caso de Fresnillo, los empleados del gobierno del vecino país del norte no pueden viajar al municipio de Fresnillo, aunque los empleados puedan transitar por la carretera federal 45 y 23 a través de Fresnillo sin detenerse. México se mantiene en el nivel 3 también por el aviso de salud debido al COVID-19. Lo que indica un alto nivel de coronavirus en el país, el riesgo de contraer el virus y desarrollar síntomas graves puede ser menor si está completamente vacunado. Pero si no está vacunado, pues ahí se corre pues ese otro riesgo. Pero sí, le decía yo en la mañana de estas malas noticias, ¿no? En Guadalupe se registró un acontecimiento de este orden. Le decía hace un momento lo de tres homicidios y que ahora se sabe, ahora se conoce que uno de ellos tenía este perfil académico. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que todas y todos nos preguntamos, pero que no alcanzamos
a respondernos, porque esto lo tiene que responder desde luego que una autoridad, y esa autoridad es la Fiscalía. ¿Qué pasó con esta noticia también lamentable que le dimos a conocer ayer, donde perdió la vida un elemento de la Policía de Investigación? ¿Qué hemos sabido en las últimas horas? Bueno, pues que ese elemento de la Policía de Investigación tenía a su cargo, ¿sí?, el ir investigando, el llevar todo el proceso. Yo creo que no nada más él, sino otros también, de lo acontecido semanas atrás en el municipio de Valparaíso, donde perdieron la vida 18 miembros, a decir de las autoridades, de grupos delincuenciales rivales que se enfrentaron, y que ese fue el saldo. Acuérdense que esa noticia pues nos dejó mal parados a nivel nacional, ¿sí? Y acá, en la comunidad de Lorito, lo agredieron de manera directa. A lo mejor en su día franco, al acudir a su casa o al salir de su centro de trabajo, ya lo estaban esperando, lo fueron siguiendo, lo emboscaron, como saben luego hacerlo, con este resultado fatal. Se lo decíamos ayer, tres jóvenes identificados, dos de ellos como Enrique N de 22 años y José N de 23, este último enfermero, pasante de servicio social, fue brutalmente acribillado al interior de una barbería del fraccionamiento Mecánicos. Los hechos se registraron alrededor de las 21 horas en la calle Rodolfo Diesel, en donde sujetos armados balearon a los tres jóvenes. El lugar fue resguardado por policías preventivos de la capital y puesto a disposición del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos. Horas más tarde se supo que uno de los jóvenes ejecutado respondía al nombre de José N., estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pasante de servicio social. ¿Por qué han cerrado centros de salud? Por esto, por esta agresión que se está teniendo en contra de personal de salud. ¿Qué pasó con la doctora que por la zona de Jerez le marcaron el alto? Se dice lo que se ha conocido, no se quiso detener por temor, porque lo primero que pensó es que le iban a hacer algo o que le iban a quitar la camioneta. Y entonces imprime velocidad, pero le disparan y las balas, la alcanzan. Este es otro hecho que también ha causado indignación. ¿Cuántos más? Mediante las redes sociales de Fuerza Universitaria Autónoma, lamentaron el fallecimiento del joven estudiante. Asimismo, exigieron, como siempre sucede en estos casos, justicia por el brutal asesinato. Cabe destacar que en las últimas semanas los servicios de salud se han visto mancillados por la delincuencia organizada, puesto que el día miércoles 30 de junio se cometió el primero de los tres asesinatos a personas dedicadas a los servicios de salud, el médico pasante Luis Fernando y su compañero Octavio, quienes pertenecían a los servicios de salud de Jalisco. Y ya se lo he dicho, el gobierno de Jalisco alzó la voz, la escuchó el gobierno de Zacatecas y pues no había de otra, hizo suyo el reclamo el propio gobernador Tello, ¿no?, ante estos acontecimientos. Pero le repito, quien debe de investigar es la Fiscalía General de Justicia, quien ya tiene autonomía total. ¿Qué hizo el gobernador? Se reunió rápido con algunas autoridades de entidades vecinas para generar una mejor estrategia de control, vigilancia y demás en lo que son las zonas limítrofes de Jalisco, de San Luis Potosí, de Aguascalientes y de otras entidades. Bueno, días después, el jueves 8 de julio, estamos aquí haciendo como un recuento, la doctora, que ya se lo decía, María Esther, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social de la Secretaría y a la Secretaría de Salud, fue ultimada por sujetos armados, quienes tenían montado un retén en el camino a la comunidad Villahermosa, en el municipio de Jerez, y cuando se negó a detenerse, le comenzaron a disparar, por lo que su automóvil se volcó fuera del camino. Sin embargo, una bala la alcanzó
impactando en su pierna derecha, por lo que murió a causa de la pérdida de sangre. De momento, las autoridades de la UAS, así como de servicios de salud, no han emitido su postura al respecto del homicidio de este joven pasante de enfermería de nombre José. Pero que no tardan en hacerlo. No tardan en hacerlo. Acaban de hacer una manifestación en el fin de semana. Salieron con sus batas blancas a manifestarse, con cartulinas, exigiendo un alto a esta violencia, ¿no? A esta barbarie, dice el gobernador electo. A esta pandemia, dice el gobernador en funciones, Alejandro Tello, que no es solamente la pandemia por la violencia, por la COVID, sino por la violencia también, ¿sí? Y que ha reconocido el gobernador, pues, ¿qué hacemos? Las autoridades ya estamos rebasadas, están en su límite, necesitamos apoyo federal. Además, estos homicidios son de alto impacto, están siendo cometidos por grupos delincuenciales, y las y los zacatecanos exigen paz, exigen tranquilidad, y no ha llegado. Yo lo he dicho, se han reunido, sí, autoridades del grupo de coordinación local, y acuerdan y dicen y hacen, y dijo Lucero, ¿verdad? Esa es mi palabra, discúlpeme, pero ¿y? No cesa la violencia. Lamentablemente tenemos que informarle de todo este tipo de acontecimientos que siguen en Zacatecas a la orden del día, y que no nada más en Zacatecas, pues ya le decía en lo nacional cómo está también la situación allá por otras zonas del país, pero no por eso vamos a decir, ah, pues no somos los únicos. No se trata de que seamos o no los únicos, se trata de que pues hay acciones, ¿no? Hay acciones. Mire, yo no quisiera hacerlo, pero estoy aquí encontrando la información de 3 ataques armados, por lo que referíamos en Fresnillo. Tres. Así como si fueran, pues, ¿qué puedo decir? Calabacitas o pepitas, ¿no? Órale, uno, órale. Otro. En Fresnillo, luego de varios disparos de arma de fuego escuchados en diferentes puntos de esa ciudad, la madrugada de hoy, sujetos armados asesinaron a 4 hombres y otro más terminó lesionado de bala en 3 lugares distintos. La tranquilidad se había vivido durante las noches en el Mineral, ¿sí? Fue sometida por el miedo y las intensas detonaciones que se registraron durante la madrugada. El primer ataque ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la colonia Esparza y disparos se escucharon hasta la colonia Industrial. En el lugar, justamente en la calle Linares, fue asesinado un hombre de 21 años, quien terminó tirado afuera de un domicilio, arriba de la banqueta, con lesión de arma de fuego y rastros de sangre en el piso. Hoy, por cierto, Saúl Monreal, presidente municipal electo, Saúl Monreal, ya vuelve a las riendas del municipio. Tan solo 10 minutos después, las personas que despertaron, pues asustadas obviamente por los disparos de arma de fuego, reportaron al sistema de emergencia 911 varias detonaciones más, pero en varios puntos de esa ciudad. Mientras las patrullas policiales de diferentes órdenes de gobierno recorrían las calles para ubicar el lugar de dichos disparos, se confirmó el segundo ataque armado en el fraccionamiento Abel Dávila García. Fue al filo de las 4:20 horas sobre la calle Leyes del fraccionamiento referido que se confirmaron 3 hombres lesionados de bala. Hasta el lugar llegaron también los paramédicos para atender a los heridos. Sin embargo, los cuerpos de los 3 hombres ya no contaban con signos vitales. Fuentes policiales informaron de un tercer ataque en donde otro hombre fue localizado en la calle Oradores del mismo fraccionamiento. El lesionado fue llevado a un hospital para su atención médica.
Los tres puntos fueron asegurados por autoridades policíacas y se resguardaron para que las primeras pesquisas se efectuaran por parte de los oficiales de investigación de la Fiscalía, como siempre se dice, ¿no? Los pistoleros se dieron a la fuga del lugar y se desconoce su paradero. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Esto es tan solo en las últimas horas. Enfrentillo. Pausa, volvemos. 2:48, 2:48. No te despegues de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Canal 30.1 XHZAE TDT desde Zacatecas Capital. Grupo SER. SER. Canal 30.1 Zacatecas. Telecer. Más información en Sin Pelos en la Lengua. Regresamos. Las 2 de la tarde ya con 51 minutos. Muchas gracias a quienes se están poniendo en contacto con nosotros a través del centro de mensajes. Vamos a abrirlo justamente, tenemos mensajes o no, señor Soriano, indícame. Mientras tanto le compartimos la solicitud que tenemos a continuación de donadores de sangre. Se solicitan donadores de sangre tipo A a nombre de María de Jesús Escareño Morales. Se encuentra internada en la central quirúrgica ubicada por allá en Jerez, Zacatecas. Cuarto número 3. Favor de acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea ubicado a un costado del Hospital de la Mujer en Guadalupe, Zacatecas. Para mayores informes al 492-128-5805. Sangre. De cualquier tipo, pues va a ser para recuperarla después de una cirugía que se va a practicar, ¿no? Y luego esta, obviamente usted lo sabe muy bien, se solicita en el banco de sangre, se proporcionan las unidades, ¿verdad? Y luego hay que
reponerlas. La gente asume ese compromiso. Bien, la policía, estamos en el centro de mensajes. La policía duerme de noche, se pasean de día, le falta personal con capacidad y esos los contrata el gobernador, el señor Tello. ¿No lo ve? Bueno, sí los contratan, pero no es directamente él. Hay una convocatoria, se hacen ciertos exámenes, tienen que aprobar sobre todo los exámenes de control y confianza, ¿verdad?, para ser integrante de una corporación. Luego, si no tienen ninguna experiencia, se mandan a capacitar a las academias y ahí se supone que se les dan las primeras instrucciones de cómo desempeñarse como justamente policías. ¿Cuántos más, señor gobernador, están preguntando? Dígalo completo. ¿Para qué quiere las fuerzas andan todo el día en sus camionetas paseando y de noche? De noche nada, no se ve una vigilando, nos dicen en otro mensaje. Gustavo, ¿para cuándo van a vacunar en Zacatecas a los que faltamos? No nos dice aquí qué rango de edades, pero falta para los de 40 a 49, falta los de 30 a 39, se están enfocando la aplicación de la vacuna en los municipios que ya citamos desde el día de hoy por la mañana, porque son poblaciones pequeñas de estos rangos de edades. Zacatecas y Guadalupe son, pues es mucha la población. Pero bueno, esperemos a que las autoridades sigan en la organización. Nos han preguntado también de cuándo se va a comenzar a aplicar la vacuna para los 18 en adelante. Todavía no hay fecha. Gustavo, disculpe, una pregunta para el presidente municipal de Guadalupe. ¿Por qué a los reportes de alumbrado público rápido acuden y a los que es del bacheo no hacen caso? Por favor, ayúdenos sobre la carretera San Ramón y entrada a San Gabriel, ya que los baches están muy grandes y se dañan nuestros vehículos. Pues eso sí es cierto, yo mismo he puesto mi denuncia aquí en el programa. Ya comentaba en la mañana lo de un bache que, híjole, pues caí en él la semana pasada allá por el Paseo Solidaridad. Y ya traemos por ahí un ruido medio raro y medio extraño en el coche que ya fuimos a checar, pero no hubo chance de que se atendiera el pasado fin de semana. Don Gustavo, mire, aquí en Real de San Ramón, justo en lo que es la avenida, están fincando y todo el material lo tienen en la avenida, pues. Y los autos tienen que pasar y es sentido contrario. Gracias, ahí que vaya la autoridad del municipio. Cuando hay una construcción, cuando hay un proceso de construcción, pues se tienen que contar con los permisos, se le tiene que decir obviamente a los que están en el desarrollo justamente de esa obra, ¿sí?, que le den prisa, o sea, porque les dan solamente tiempo para el desarrollo de la obra, 10, 15 días según lo que se vaya a hacer, ¿no? Y pues tienen que tener cuidado con todo eso, no se puede estar invadiendo la vía pública. 2:55 PM, Zacatecas es uno de los 10 estados con el mayor incremento de afiliaciones a el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una variación anual de 4.2% respecto a los mismos meses de junio del año pasado y este. Tras un difícil inicio de año, el crecimiento en el número de puestos de trabajo afiliados ha sido constante, ya que en mayo la variación porcentual anual fue de 4.1%, lo que contrasta con el inicio del año, cuando fue un decrecimiento con variación porcentual de menos 0.7 en enero, mientras que en febrero fue de menos 0.6. En marzo hubo una ligera recuperación de 0.6. En esa ocasión, Zacatecas fue la quinta entidad con mayor ascenso. Eso se lo informamos en su momento. Solo por debajo de Tabasco con 6.4, Baja California con 4.2, Chihuahua con 2.6 y Nayarit con 8.8. En esa ocasión, solo 6 entidades, incluyendo a Sonora,
con 2.2, tuvieron recuperación de empleos a afiliados en el IMSS. El resto registraron números negativos. Para abril, la recuperación creció aún más, con una variación positiva de 3% anual, en comparación con el mismo mes del año anterior, llegando a 4.1 en mayo. De acuerdo con las cifras más recientes, Zacatecas se encuentra empatado con Yucatán, con una variación de 4.2% anual. El primer lugar lo ocupa Tabasco con 15.7, el segundo lugar Quintana Roo con 13.3. El tercer puesto es de Nayarit con una variación positiva de 10.2. Le sigue Baja California Sur con 8.9 y Baja California con 6.8. Querétaro está empatado en el sexto lugar con 6.4% con Chihuahua. Le sigue Nuevo León con 6% y Sinaloa con 5.8, así como Coahuila con 5.6. Pues al menos en este ámbito no andamos de veras tan mal, no cantamos mal. La ranchera es uno de los 10 estados con mayor incremento de afiliaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya le habíamos hablado del tema o le hemos dicho esto desde el año pasado, cuando justamente tuvo la entidad un comportamiento favorable, porque después de que llegara la pandemia y que se perdieran empleos, casi 7,000 en números cerrados, el mismo año pasado, en su recta final, se comenzaron a recuperar los mismos, mostrándose Zacatecas como una de las entidades que, pues sí, estaba recuperando los empleos. Así comenzó también este año del 2021, recuperando empleos, ¿sí? Y así lo está certificando o lo corrobora, pues, los registros que se tienen directamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que son los que valen, además, son los que valen porque es a la que se le dan todas sus prestaciones en su trabajo, y el derecho a la seguridad social, bueno, pues pasa a ser un asunto de primer orden, no hay duda de eso. 13 de la tarde en punto, estamos prácticamente concluyendo este espacio. Solamente le digo a usted que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISTESAC, recibió 22 distintivos de seguridad sanitaria emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social por cumplir con los requisitos para la reapertura de las actividades económicas, evitar enfermedades profesionales y romper cadena de contagio del COVID-19. Marco Vinicio Flores Guerrero, director general del ISTESAC, agradeció la colaboración del personal del IMSS para certificar las diferentes áreas del organismo, las cuales cumplieron con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que dicta esta institución de salud. Pues enhorabuena, a ver qué se sigue haciendo también por poner en orden las finanzas en el ISTESAC, que siguen dando mucho de qué hablar, siguen además los sindicalizados, los trabajadores del gobierno siguen sin apoyar esa reforma, ¿sí? La están tratando de atorar, igual y ya no sale en este gobierno, en esta legislatura, y será en el nuevo gobierno, y será hasta en la nueva legislatura los que pues chequen o a ver si hay alguna propuesta del nuevo gobierno, ¿verdad?, ante esa situación. Juan Antonio Caldera Alaniz, coordinador de Protección Civil en el estado, informó que los ríos y presas, así como los bordos del suroeste de Zacatecano, están al límite de sus capacidades por las lluvias que se han registrado estos días en Zacatecas. De igual manera, aseguró que se han registrado algunas afectaciones en viviendas, en comunidades, pero que ninguna ha sido de gravedad. No han sido de gravedad. Esto porque los elementos de Protección Civil llevaron medidas preventivas en la mayoría
de los mismos municipios, donde todos tenemos que tener pues cuidado, ¿no? Caldera Alaniz aseguró que las lluvias estarán presentes en todo el estado por varios días más, pero de manera más fuerte en el sur de nuestro querido Zacatecas. Así es de que aguas. Miren, ya nos están mandando ahorita el reporte del COVID, el de hoy, de las últimas horas. Además ya sale a diferentes horas. Antes, ¿te acuerdas que solamente se conocía más o menos al filo de las 5 o 6 de la tarde? 6 de la tarde, 7. Y no había otro reporte. Bueno, pues ya nos está reportando 36 nuevos casos de COVID. 36. Siguen en ascenso, ¿eh? Llegamos a los 31,073 positivos en todo lo que va de la pandemia. Afortunadamente no han muerto. Nos quedamos en 2,987. Pero tenemos también otro incremento en los casos que están activos. 326. Tenemos 27,760 casos recuperados en todo lo que va de la pandemia. Y llegamos a los 38,005 casos negativos en todo lo que va de la pandemia. Es decir, que se le practica una prueba a alguien y resulta negativa, también se contabiliza. ¿Sí? Pero ojo, 35 casos. Hoy salió muy temprano el reporte, ¿verdad? Pues ahí lo tiene. Ahí, usted échele tanteadas, ¿no? Y cuídese mucho. Nos vamos, hasta aquí llegamos con la emisión vespertina de Sin Pelos en la Lengua, correspondiente a esta tarde. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sus comunicaciones, por sus, mensajes y quejas y denuncias y comentarios. En la mañana nos reportaban, por cierto, tengo que decirlo, qué bueno que me acordé, una falta de alumbrado público en Villas, en una zona de este amplio desarrollo habitacional, y lo han hecho de manera pues constante, ¿sí? Bueno, pues lo emitimos a la alcaldía del municipio de Guadalupe, concretamente al departamento de alumbrado público, y ya nos enviaron una fotografía hace un rato donde pues ya se está atendiendo el problema. Y es que lo hemos dicho, ¿sí? La oscuridad es fiel amiga de los amantes de lo ajeno, de las ratas de dos patas, de quienes están dedicados a hacer el mal. Y entonces no podemos darles más oportunidades faltando la iluminación, faltando el alumbrado público. Por eso es que en ese ramo siempre estamos aquí, chifle y chifle las cantadas. Ya no nos alcanza a que se suba la fotografía que se nos emite de esto, pero te la mando, Ricardo, y ahí la consideras para el día de mañana. Bueno, también nos vamos a despedir diciéndole que la legislatura del estado presentó ante el pleno un punto de acuerdo que fue respaldado por el total de las y los diputados asistentes para exhortar a las autoridades correspondientes para que se puedan seguir tomando las medidas necesarias para evitar la pérdida de más vidas humanas. Esto ante los 30,870 casos positivos de COVID y 2,984 decesos registrados hasta el momento en la entidad a causa de la pandemia. Desde la legislatura, pues, se está haciendo el exhorto también en esta vertiente. Nos vamos. Excelente tarde. Fíjese que mañana le tendremos la información de alguna manera detallada y pormenorizada, ya que hoy las autoridades electorales estarían ya calificando en definitiva la elección del gobernador electo. Si no hubo impugnaciones de ningún sector, primero fueron los tiempos para los partidos políticos, las coaliciones o hasta los candidatos. Luego se entró a la etapa de los ciudadanos, que también pueden impugnar, ¿no? Es decir, a ver, el señor Soriano está enojado, o más que enojado, está molesto porque ganó
David Monreal, y dice, yo lo voy a impugnar por esto, yo tengo aquí las pruebas, ¿verdad? Y presenta sus pruebas y las autoridades electorales revisan, los tribunales y demás, y dicen, efectivamente, el señor Soriano tiene razón, o dicen, efectivamente, el señor Soriano no tiene nadita de razón. Y entonces, aquí va ya la calificación de la elección. Por eso es que el IES, el Instituto Electoral, otorga una constancia, no es una calificación, provisional, ¿sí? Hasta en tanto se llega a este tiempo, a este paso, y se define. Gracias, buenas tardes, pásenla bien, coma rico, buen provecho para todas y todos, y los saludamos otra vez mañana a las 6:59 de la mañana. Ya estás bien informado, solo en Sin Pelos en la Lengua. Te esperamos en nuestra siguiente emisión con más noticias de relevancia. Hasta pronto. Canal 30.1 XHZAE